Acá, gente, estamos averiguando un chisme que está de Mozart en curso. No, es de Mozart. Ah, pero es que es de otra pareja. Ah, otra pareja. Otra pareja urbana. Okay. Yelida. Yelida, hoy es mi secretaria. Sigue escribiendo, mi amor. No, yo voy para San Francisco. En lo que la chava viene, Sandra Berrocal explota ante los comentarios que dicen que ella no es ejemplo para sus hijos. ¿Cómo? ¿Qué? No. Tíralo. Explotó. Explotó. Tú eres una vulgar, tú eres una barrial porque estás expresándote de esa manera. Todo le molesta. Tú no puedes pensarte así porque tú eres una figura pública. Ajá. ¿En serio? No haga caso, eso es lo de ustedes, no haga caso, no haga caso, no haga caso, no haga caso, eso es lo de ustedes, no haga caso, no haga caso. Pero como no son ustedes, no hagan caso, no haga caso, claro. Ignora, claro, a tu punto no ignora, a tu punto uno deja de hacer caso. Si tú vete de mi Instagram, eso es lo que tú tienes que hacer si te molesta, como yo estoy hablando. No, no es eso, Susana, que me molesta, porque pueden acabarme, a mí no me interesa, pero quieren venir a meter a mis hijas por el medio. ¿Qué, qué ejemplo te lo están dando a tus hijas? Ahí está. Y tiene razón para molestarse porque la figura famosa es ella. Sí. ¿Por qué se meten con los hijos? Mira, el problema más grande de algunos fans, algunos que no son fanáticos. Seguidores, seguidores. Sí, y otros que no son seguidores, no, no, que son haters. Entran a comentarle donde dime, le duelen a las figuras. Y entiendo que los hijos son intocables. Aún ellos hayan publicado a sus muchachos en las redes sociales. Sí. Cuando uno se mete con el hijo de un famoso o algo, lo van a tener de frente. Sí. Ah, porque figura pública no puede decirle tres San Antonio. Déjame sí puede decirle tres San Antonio y rellenarte como un sí, quipe. Mi vida, pero verdad, ok, estoy de acuerdo, mi amor. No te metan con los hijos, mi amor. Pero también hay figuras que de todo se molesta, mi vida. De todo se molesta. Si usted no quiere, mi amor, que le pregunten, que le digan algo, mi amor, no haga ningún envío. Pero ¿sabes qué, no Pito? Hagan nada de...